Muchísimas gracias a la compañera Evelyn Hernández. Procedemos a darle palabras a nuestra directora, la doctora Linda Madrid. Buenas tardes, saludos cordiales a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la mesa principal y no puedo explicar la alegría tan grande de ver una clase inaugural con una representación tan amplia de todo el cuerpo docente de la escuela. Y eso definitivamente señala el compromiso que tenemos precisamente para enfocarnos en hacia dónde va la educación superior. La educación no es un constructo final, es un proceso que está en un constante construcción y deconstrucción. Desde ese contexto, no voy a extenderme en mis palabras más que con el agradecimiento a todos para dejarlos con los especialistas. Buenas tardes. Perdón, y un agradecimiento especial, que también son compañeros de la ESE, a los compañeros y compañeras, miembros de la Cátedra Luisa González, que han gestionado todo este proceso que nos enriquece tanto a toda la escuela. Muchísimas gracias a doña Linda por su participación. Efectivamente es un interés desde la Cátedra Luisa González, pero en representación de toda la escuela, generar espacios de discusión y debate sobre temas que son vitales en relación con la educación, el desarrollo y la ruta que vamos a seguir. Incluso ustedes tienen en sus mesas el ciclo de conferencias que vamos a estar desarrollando todo el año y esperamos que se puedan inscribir y participar con nosotros en toda esta ruta. Para nosotros es fundamental, con toda la situación que se ha venido dando a nivel país y estas coyunturas, poder tener estos espacios para discusión. Es parte de nuestro quehacer académico y de nuestra labor revisar qué estamos haciendo, hacia dónde va el país, cuál es la situación política, cuál es el derrotero económico que se nos presenta y qué podemos nosotros aportar y, por qué no, también la importancia sobre la ruta y las tendencias que está visualizando la educación en términos del fortalecimiento de las diferentes ofertas. Precisamente por eso las personas que están en la mesa principal, elegimos a personas que sabemos que tienen gran experticia, como don Luis Paulino, quien nos va a hablar en términos muy claros de la realidad económica del país, y sé que le va a faltar tiempo, yo estoy segura, ya lo hablamos, pero no podemos extenderlo más. También doña Yarit, ¿verdad?, nuestra exdirectora de la escuela, amplísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de educación y los procesos de formación. El doctor Ayala, en el ámbito político, sociopolítico, que nos va a aportar muchísimo para visualizar ese engranaje. Y, por supuesto, las compañeras Carol González y Jennifer Asofeifa, con el tema donde nos introducen a nivel institucional también a raíz de la ruta por donde vamos. Nos parece que es un espacio fundamental y desde ya que lo aprovechemos. Para explicarle a los señores y señoras de la mesa, yo les voy a moderar. Vamos a empezar en la misma línea en la que ustedes están ubicados. Yo les voy a tomar el tiempo, me toca también esa labor no tan bonita, ¿verdad? Entonces aquí tengo una paletita bonita, está bonita, ¿verdad? Para avisarles cuando faltan 5 minutos, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer ahí algunas señas y cuando el tiempo se va agotando. Iniciaríamos entonces con el doctor Luis Paulino Vargas y su presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Linda como directora de la escuela, a Olman, que fue quien me contactó para estar acá presente, y yo de mi parte muy contento de compartir con ustedes y compartir con las personas que están acá en la mesa, con Yari, Roberto, Carol, Jennifer y Ana Cristina, nuestra moderadora de la mesa, y con todas y todos ustedes. Voy a tratar de aprovechar el rato, que yo sé que es cortito y quiero respetar el tiempo, que es lo que procuro siempre hacer cuando me invitan a hacer una presentación de este tipo. Y quisiera aprovecharlo para tratar de ilustrar algunas cosas, algunas tendencias importantes
en el comportamiento de la economía de Costa Rica, que yo creo que son, es necesario tenerlas presentes y entenderlas para poder también entender por qué estamos en los problemas en que ahorita nos encontramos, por qué nos encontramos en ese berenjenal, en ese lodazal en el que ahorita está metida la economía de Costa Rica, y que es algo que ciertamente está teniendo muchas implicaciones para la economía de Costa Rica. Primero, hay un detalle que yo quisiera resaltar. La economía de Costa Rica en los últimos 20 años, desde finales del siglo pasado, el siglo XX, hasta este momento, año 2020, se ha venido moviendo en gran medida con base en ¿y ahora? No me hace caso. Está rebelde esto. Ah, es que la tenía yo. ¿Ves cómo no? Sí. No era solo conmigo, también. Sí, toca la pantalla aquí. No, bueno, está. Creo que no voy a poder contar entonces con los grafiquitos. Es que lo que pasa es que hay son muchas imágenes y yo quería escoger solo algunas, nada más. ¿Solo que me traslade ahí? Y además uno se siente como cantante jalando este mecate. Vea, yo les decía que la economía de Costa Rica se ha venido moviendo durante los últimos 20 años con base fundamentalmente en el crédito. Este gráfico aquí ilustra el comportamiento del PIB a lo largo de estos 20 años y el comportamiento del crédito total, esta línea, y el crédito al sector privado, la línea grisita. Este es específicamente el crédito al sector privado, cómo se ha movido a lo largo de este tiempo, desde el año 97 hasta el año 2018, diferenciando crédito en colones, crédito en dólares. Sencillamente para que quede claro cómo la economía a lo largo de este periodo se mueve, ha estado empujada fundamentalmente por el crédito al sector privado. Incluso como porcentaje del PIB, el crédito al sector privado pasa de 18.5% del PIB en 1997 a 61% en 2018, 21 años después. Y por otro lado, otra cosita que yo quiero, hay grandes flujos de capital extranjero durante este periodo. Por ejemplo, el crédito en moneda extranjera con respecto al PIB pasa de un 3.8% del PIB en el año 97 a un 24% del PIB en 2018, lo cual es reflejo de las importantes entradas de capital extranjero durante este periodo, el crecimiento de las reservas monetarias en moneda extranjera del Banco Central, que también tienen un comportamiento ascendente, reflejo de las importantes entradas de capital extranjero durante este periodo, y correlativamente o correspondientemente a ese comportamiento de los flujos de capital que el país recibe, el comportamiento de lo que el Banco Central llama el tipo de cambio real con ponderadores móviles. El tipo de cambio real es una elaboración estadística que busca reflejar el valor real del tipo de cambio colón-dólar, teniendo en cuenta la inflación en Costa Rica versus o comparativamente a la inflación de los países con los cuales Costa Rica comercia. Eso es importante porque eso refleja en qué medida los costos de producción en Costa Rica han evolucionado a la par o han evolucionado por encima o por debajo de los costos de producción
de los países con los cuales Costa Rica comercia y en qué medida eso ha quedado reflejado en el tipo de cambio. ¿Qué medida el tipo de cambio ha logrado reflejar la forma como evolucionan los costos de producción aquí en Costa Rica y la forma como evolucionan los costos de producción de los países con los cuales Costa Rica comercia? Y eso para un país chiquitico como Costa Rica, que es un país sumamente abierto al comercio exterior, que es un país que depende en gran medida de las exportaciones y que además importa mucho de lo que consumimos, para un país con esas características, esto es muy importante porque eso determina, voy a usar un término usual entre los economistas, pero es necesario usarlo, eso determina el nivel de competitividad de la economía. Si los costos de producción en Costa Rica evolucionan por encima, o sea, se elevan más que los costos de producción en los países con los cuales comerciamos y el tipo de cambio no logra registrar eso correctamente, nos volvemos un país caro, por lo tanto nos volvemos un país poco competitivo y eso va a afectar tanto las exportaciones como el turismo, como asimismo va a afectar toda la producción nacional que compite con productos importados. Y cuando digo producción nacional que compite con productos importados, eso va desde la cerveza o las galletas a los frijoles, porque también los agricultores costarricenses compiten con producción importada que se vería abaratada cuando el tipo de cambio se revaloriza. Y eso es lo que estos datos reflejan. A partir de 2005, el tipo de cambio de Costa Rica, el colón frente a las monedas extranjeras principales, fundamentalmente frente al dólar, se revaloriza. Eso significa que nuestros costos de producción se dispararon por encima de los costos de producción de los países con los cuales comerciamos y el tipo de cambio no lo registró correctamente. Y eso significa que la competitividad de la economía está golpeada a raíz de esa evolución del tipo de cambio y a raíz del comportamiento comparativo de los costos de producción en Costa Rica versus los costos de producción de los países con los cuales comerciamos. ¿Qué es lo que yo quisiera resaltar aquí? Y quisiera que quede clara esa idea. A veces estas cosas uno quisiera tener mucho más tiempo para explicarlas bien en detalle y que nadie le quede ninguna duda, pero ahorita no voy a tener tiempo para eso. Pero la idea que yo quisiera que quede clara aquí, en los últimos 20 o algo más de 20 años, digamos en los últimos 20 años, el dinamismo de la economía de Costa Rica ha dependido fundamentalmente de la colocación de crédito al sector privado, o sea, del endeudamiento del sector privado. Y cuando digo endeudamiento del sector privado, para ponerlo más en específico, estoy diciendo el endeudamiento de los hogares, las familias, las personas, porque la mayor parte de ese endeudamiento, si revisamos los datos ya más en detalle, afinamos más la lupa para ver un poquito más los detalles, vamos a notar que ese crecimiento del crédito al que yo hacía referencia cuando les mostré los gráficos aquí, ese crecimiento del crédito está concentrado en crédito para consumo y crédito para vivienda. Crédito para consumo, crédito para vivienda es alrededor del 63% de todo el crédito. Es entonces fundamentalmente crédito de los hogares, de las familias o de las personas. Y es eso lo que ha movido fundamentalmente la economía de Costa Rica durante los últimos 20 años. Y es eso lo que en los últimos tiempos está poniendo un dique, un valladar, que obstaculiza la posibilidad de que la economía de Costa Rica tenga dinamismo, porque ese endeudamiento ya comienza a llegar a niveles poco soportables o simplemente o francamente insoportables para los hogares y las familias, y eso se refleja en un frenazo del consumo de la gente y en un frenazo de la construcción, porque finalmente el crédito para las personas y las familias estaba alimentando el consumo y estaba alimentando la construcción, la vivienda. Y esas dos cosas se han frenado y al frenarse eso se frena toda la economía. Entonces ese es un punto uno que yo quería resaltar. Un punto dos relacionado con este que yo quisiera resaltar. El problema este del tipo de cambio, así como se sintetiza en este grafiquito, el problema de, vuelvo a utilizar la palabreja, la pérdida de competitividad de la economía resultante de esta situación del tipo de cambio, cuando los costos de producción en Costa Rica se dispararon por encima de los costos de producción de los países con los cuales Costa Rica comercia y el tipo de cambio no logró reflejar eso correctamente.
por circunstancias que tienen que ver con algo que mencioné muy de pasada, que es las grandes entradas de capital extranjero que se han dado en los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, de 2005 para acá fundamentalmente. Esas entradas de capital extranjero han condicionado este comportamiento del tipo de cambio, y este comportamiento del tipo de cambio hace que la economía de Costa Rica vea dañada, digámoslo así, su competitividad. Y cuando digo competitividad, estoy hablando, reitero, de la posibilidad de las exportaciones de Costa Rica de tener éxito en los mercados internacionales a los cuales se les envía, del turismo costarricense, de atraer grandes cantidades de turismo que no sientan que este es un país excesivamente caro, y que ojalá pueda ser un turismo que utilice pequeños hoteles y no solamente un turismo de lujo que puede darse el lujo, valga la redundancia, de pagar los altos precios que Costa Rica tiene. Y también la competitividad de la producción nacional que compite con productos importados, que también eso es fundamental para explicar el comportamiento de la economía y explicar el comportamiento del empleo. Entonces, tenemos ese cuadro en el contexto de una economía costarricense que es una economía de baja productividad. ¿Qué quiero decir que Costa Rica, qué quiere decir que Costa Rica es una economía de baja productividad? El concepto de productividad tiene que ver con la capacidad productiva, pongámoslo así muy sencillito, con la capacidad productiva por hora trabajada. ¿Cuánto valor, cuánta producción es capaz de generar un trabajador, una trabajadora costarricense en una hora laborada? Uno puede hacer comparaciones internacionales, más o menos para ilustrar el problema, y va a captar que Costa Rica está muy rezagada. El nivel de productividad promedio de la economía costarricense es muy bajo, por diversas razones. Eso sería como para hablarlo por aparte, hay una serie de razones que inciden en ese bajo nivel de productividad. Entonces, resulta que tenemos un bajo nivel de productividad con una situación del tipo de cambio que es problemática, que significa una carga para la economía de Costa Rica. En un contexto donde la economía se venía moviendo gracias a la deuda, y donde ya la deuda llegó a un límite que obliga a frenar las cosas, la gente ya excesivamente endeudada se ve obligada a apretarse la faja, como les decía antes, a consumir menos, a tomar menos crédito para construcción, y eso se ve en los indicadores. El consumo en los últimos años se frenó, la construcción en los últimos años se frenó. Y entonces esto nos da un cuadro de conjunto que explica por qué la economía de Costa Rica es como un carro enclochado, que es una imagen a la cual yo recurro usualmente. La economía de Costa Rica se viene comportando como si fuera un automóvil de cambios, pero un automóvil de cambios al cual la caja de cambios se le jodió, y entonces resulta que usted arranca el carro y sale con el carro, con la primera, le pasa a la segunda y de ahí no puede pasar. Usted no puede subir la marcha a la tercera, menos a la cuarta y mucho menos a la quinta, y entonces el carro no puede agarrar velocidad. Eso es lo que pasa con la economía de Costa Rica en por lo menos los últimos 10 años, desde 2009 para acá, pero más agudamente en los últimos 3 o 4 años. La economía de Costa Rica es, digámoslo así, una economía que padece una anemia crónica, una economía cuyo dinamismo hoy día, o cuyo dinamismo en los últimos 10 años, se sitúa alrededor de un 35%, por lo menos un 35%, por debajo de sus estándares históricos antes de 2009. Si uno compara el periodo 2009 hasta ahora con el periodo anterior a 2009, con el, digamos, los 25 años anteriores a 2009, la conclusión que resulta clarita es que en estos últimos 10 años la economía crece un 35% por debajo de las tendencias históricas que eran normales, en comillas ahí, normales para la economía costarricense en el periodo anterior a 2009, en los 25 años anteriores a 2009. Entonces tenemos esa economía con ese problema de endeudamiento, con ese problema de competitividad, con ese problema del tipo de cambio, con ese problema de baja productividad. Es un síndrome complicado que hace que la economía de Costa Rica sea un poco difícil de darle sostenimiento. Y esto está detrás de dos cosas, de dos problemas económicos fundamentales que hoy nos agobian, que es el problema del empleo
y el problema el problema fiscal, la crisis fiscal. El problema del empleo tiene que ver muchísimo con todo ese síndrome de problemático que he tratado de describir así muy apresuradamente, que vive la economía de Costa Rica, que se refleja finalmente en una tremenda incapacidad para generar empleos decentes. Tenemos más de 300.000 personas desempleadas y más de 1 millón de personas en la informalidad laboral. Y entrar en la informalidad laboral significa estar con empleos de muy baja calidad. Y por otro lado, tenemos un gravísimo problema del empleo, fiscal, y quizá lo más grave, y otro día, si ustedes quieren, podemos venir y hablamos a fondo del problema fiscal, ahora solo lo mencionaré. Lo más grave del problema fiscal, más que el déficit, es la deuda. La deuda se nos está disparando. Y a como están todos los indicadores alrededor de la deuda, indicadores como las tasas de interés que pagamos sobre la deuda, indicadores como el crecimiento del PIB, eso es clave, por razones que otro día les explico, es clave la comparación tasas de interés PIB y tasas de interés versus crecimiento del Producto Interno Bruto, tasas de interés versus crecimiento económico. Eso es clave para definir si la deuda es o no sostenible. Y cuando uno se pone a ver esos numeritos, en este momento uno lo que tiene que decir es, esta carajada no es sostenible. Así como están los datos, la deuda va para peor. Ahora, detrás de todo esto, o sea, incluso empleo y crisis fiscal están muy relacionados, por la sencilla razón de que la gente que no tiene trabajo no puede pagar impuestos. Y quienes están en la informalidad laboral no están por gusto, están ahí porque no les queda más remedio, y al estar en la informalidad laboral están también evitando pagar impuestos. Entonces, hay un conecte directo entre problemas del empleo y problema fiscal. Pero todo este cuadro así de jodido como está, creo que es lo que subyace a toda la carajada política que estamos viviendo tan crispada. Todas estas expresiones de autoritarismo que estamos viendo. Miren, la regla fiscal que se aprobó en el proyecto de ley aquel 20.580, que hoy es la ley 9635, la regla fiscal es una estupidez, por cualquier lado que se le mire, una idiotez. Desde el punto de vista económico es una idiotez, y vista desde el punto de vista político ideológico es una expresión de autoritarismo. Está concebida como una expresión de autoritarismo, y no entro en detalles, pero se los aseguro que es así. Pero tenemos que se aprueban leyes contra las huelgas, se aprueban leyes que criminalizan la protesta social, vemos a los señores de las cámaras empresariales muy bravos, pidiendo mano dura, vemos una prensa de la cual se expulsó el pluralismo, no hay debate pluralista en la prensa, estamos moviéndonos en un contexto autoritario, estamos moviéndonos en un contexto donde frente a un problema económico agobiante, Y estoy seguro que muchas empresas privadas de Costa Rica la están viendo fea. Eso es cierto, sobre todo empresas pequeñas y medianas, pero no excluiría que incluso empresas grandes, y hemos visto recientemente que empresas grandes cierran. Frente a esa situación agobiante, están optando por la salida fácil, lo que en economía llamaríamos una salida de devaluación interna. Como no se puede devaluar la moneda, el colón frente al dólar, entonces se hace la sustitución de esa devaluación entre colón y dólar, que no podemos hacerla por muchas razones, sería catastrófico una devaluación. Entonces, esa devaluación del colón frente al dólar se sustituye por una devaluación interna. Y devaluación interna significa bajar costos a como dé lugar. Si los costos se hicieron elevados, si la competitividad está asfixiada, si las empresas sienten que les cuesta sobrevivir de esa manera, la solución que se les está ocurriendo, que es insostenible, que es muy peligrosa, que no lleva a nada, que lleva al abismo, es la solución de la devaluación interna, o sea, de bajar costos a como dé lugar. Y bajar costos es desde recortarle el presupuesto a las universidades, eventualmente recortarle el presupuesto, no sea a la salud, a la educación en general, al IMAS, lo que fuere, congelar salarios en el sector público, un congelamiento que en la práctica significa reducir en términos reales el poder adquisitivo de los salarios, hasta muchas otras cosas como puede ser, por ejemplo, la educación dual, que también es una forma, la educación dual puede tener cosas buenas, yo no digo que sea absolutamente mala, pero entre otras facetas tiene la faceta de que proporciona mano de obra muy barata, ¿verdad? Para sustituir a trabajadores que podrían o trabajadoras que podrían ser más caros. Entonces, por ahí va la cosa, es una salida. Ya, listo. Hacia eso que llamaríamos la devaluación interna, que significaría retroceso en lo económico, retroceso en lo social, y como lo estamos viendo,
también retroceso desde el punto de vista político y muchas gracias. Lamento no haber podido explicar las cosas con más detenimiento, pero bien, el tiempo no daba para más. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un saludo cordial para todos y para quienes nos escuchan por onda UNED. Mi agradecimiento a quienes conforman la cátedra Luisa González y a la directora de la escuela, la doctora Linda Madrid, por la invitación para referirme a la formación docente, un ámbito que requiere la convocatoria de quienes tenemos una responsabilidad directa con este campo. Les señalo que cuando pensaba que compartir con ustedes, en particular este tema, me pasaba lo que nos sucede a los docentes, ¿verdad? Que cuando preparamos una clase, queremos abarcar pues todo lo posible y al final tenemos que empezar a recortar. Bueno, igual nos va a pasar aquí. Y créanme que discutí bastante conmigo misma en cómo hacer un recorte de tantas miradas y escenarios posibles en el tema de formación. Bien difícil. Entonces, organicé o pensé más bien en tres ejes. Primero, por supuesto, partir de unas ideas muy generales de transformaciones amplias, tal vez las verán a nivel macro, que nos permitan mirar algunas cuestiones de formación. Luego, unos desafíos o propuestas genéricas y otras propuestas como más específicas, como tratar de mirar qué queremos que suceda en las aulas, que es otra manera de pensar la formación, o sea, viéndola de atrás para adelante. Y entonces, bueno, y también van a tener que hacer conexiones entre todos los que estamos en esta mesa en torno a lo económico, a lo político, ¿verdad? Entonces, a manera de introducción, debo enfatizar que la formación docente para mí constituye el eje central de preocupación con respecto a la educación del país. Si nos ponemos a pensar en todas las discusiones que tienen que ver con educación, la formación siempre está en primer punto de agenda, tanto a nivel nacional como internacional. La formación docente demanda nuevas maneras de entender y de diseñar la formación, y creo que a esto nos empuja un poco esta crisis económica, política que empezamos a sentir con fuerza, y entonces vamos a tener que hacer revisión de tendencias y modelos de formación. La formación docente necesita siempre estarse renovando. Creo que la experiencia en la escuela es clara que no hay construcciones fijas, hay que estarlas sofisticando y mejorando. Y la formación docente representa también uno de los bastiones en los que se ha cimentado el desarrollo educativo a nivel país. Desde esta perspectiva, yo coincido que en este espacio podrían emerger luces y miradas remozadas en la provocación de vicisitudes o transformaciones significativas e innovaciones pertinentes en materia de formación docente. Aunado a esto, debemos tener presente que se trata de un tópico que para las sociedades y los gobiernos constituye una de las problemáticas más difíciles, una problemática que siempre ha estado cargada ha tenido más bien carga política e ideológica con implicaciones financieras enormes. Entonces, en la actual coyuntura, el llamado, desde mi perspectiva, creo que este es un llamado que yo arrastro desde hace muchos años, pero el llamado es a tomar distancia de aquellas posturas tecnocráticas que pretenden hacer creer que las transformaciones en educación deben operar fundamentalmente a nivel de inyección de recursos, de competencias, del diseño de modos diversos de cómo controlamos o cómo supervisamos. Los problemas existentes en el país y las expectativas que se tienen del sistema educativo en general
y del el profesorado en particular, diría yo, requieren de participación, de compromisos y de transformaciones radicales. Es una tarea muy complicada. Solo así se podría avanzar hacia a una nueva etapa donde la formación de los profesionales de la educación, nosotros, se conciba como un desafío de política educativa con miras a repensar el país que queremos ser y en el que queremos vivir. Las transformaciones serán entonces una tarea que exigirá el desarrollo de miradas complejas sobre el sistema y la participación de todos los actores en todos los sectores sociales. Ante este panorama y desde mi experiencia de años vinculada con la educación, sigo pensando que la clave de la educación recae en la persona docente. Y al ser así, aparece como punto crucial desde luego la formación. Entonces, empezaré por decirles que el gran reto y el más importante es el que está ligado a la calidad de la formación de los docentes, la calidad de formación inicial. Y esto pasa por tener claro que debe ser una prioridad de política educativa en los próximos años, o más bien desde ya. En este sentido es necesario definir acciones. Yo creo que nosotros no podemos continuar reflexionando. Nosotros hemos pasado años, mucho tiempo, diría yo, haciendo diagnósticos, foros, reflexiones. Tenemos insumos suficientes, tenemos informes nacionales, los informes del estado de la educación, tenemos informes internacionales, la UNESCO, la OEI, la OEA, la Internacional de la Educación, tenemos aportes de los encuentros que se realizan a nivel de facultades o escuelas de educación, participación en congresos internacionales, pero parece que hemos fallado en el actuar y se sigue cuestionando la calidad de la formación docente. Nos consta, ¿verdad?, a quienes somos de la Escuela de Ciencias de la Educación. Entonces voy a empezar a referir los desafíos que he planteado para esta presentación. El primero es declarar para mí en estado de emergencia la formación inicial. Y esto lo he comentado en muchas ocasiones. Entonces, si a finales de los 80s y a inicios de los 90s se definieron planes de emergencia para la formación de docentes con el propósito de atender la carencia, ahora habrá que hacerlo por la calidad. Y eso implica comprender que se trata de un asunto de Estado y no de los gobiernos en tránsito. El Estado, considero yo, que debe asumir esta situación de emergencia dentro de los mecanismos de resguardo y aseguramiento de la calidad de la formación y del desempeño profesional, y no como lo ha venido haciendo. Entonces, prevalecería desde mi perspectiva es que debemos empezar ya. Entonces, es urgente integrar una comisión interinstitucional de formación inicial docente, que en este caso puede conformarse con representantes del Consejo Superior de Educación, del Ministerio de Educación Pública, de la Comisión de Decanas y Decanos de Educación del CONARE, de representantes del CONESUB y de la UNIRE, de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas, y de las organizaciones magisteriales, que son las que podrían incorporar en esa comisión docentes destacados que se encuentran en el escenario áulico. De modo que a partir de ahí se pueda construir una agenda de trabajo a nivel país, que incluya temáticas como las siguientes. Necesariamente tenemos que pensar en la restricción en la apertura de carreras de educación en universidades públicas y privadas. Tenemos que referir más bien a la atracción de los mejores candidatos a la formación. Tenemos que poner en esa agenda también la puesta en práctica de procesos rigurosos de selección, que además del rendimiento académico tomen en cuenta las actitudes con P y las actitudes hacia la carrera, las tendencias y los modelos de formación docente,
la exigencia de elevar también el perfil de quienes formamos a los docentes. Y la formación pedagógica versus formación disciplinar. O sea, a nivel mundial hay un debate entre si esa formación disciplinar versus lo pedagógico debe ser simultánea o debe ser sucesiva, ¿verdad? Yo personalmente pienso que debe ser simultánea. Pero bueno, hay muchas miradas y en el mundo hay un, digamos, en este momento un 50% y un 50%. Y digamos, otros temas que pueden estar en esa agenda es la exigencia de acreditación de las carreras y la incorporación de la práctica docente como un eje que se integre durante toda la carrera y no dejarla al final de los ciclos de formación. Eso para mí es sustantivo. El segundo desafío que planteo es que se debe conseguir que los planes de formación inicial docente garanticen perfiles de alta calidad. En gran medida, los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras han contribuido a la actualización permanente de los planes de estudio en concordancia, digamos, con las tendencias mundiales. Y esta es una ganancia que en este momento tenemos las universidades públicas. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la escuela propiamente contamos con 5 carreras de grado que están acreditadas y un posgrado también. Y es claro que la tarea de estar transformando las propuestas forma parte de los procesos de mejoramiento continuo. Y en este caso me parece necesaria la discusión y el análisis permanente del plan de estudios de cada carrera, pero también es preciso tomar conciencia de lo que exige esto para quien lidera una carrera y para el equipo de académicos que están vinculados, en este caso, para referirme concretamente, a quienes coordinan las cátedras y al profesorado, los profesores de apoyo académico. Creo que debe dejarse el trabajo aislado y empezar a verse como equipos que con el concurso de todos aportan a la mejora, y no me refiero aquí, lo quiero dejar claro, no me refiero aquí a las CAES, porque en el fondo se convierten en equipos restringidos para toda la discusión y el análisis que hay que hacer. O sea, es necesario ver desde diferentes disciplinas, es necesario dialogar, articular y hacer propuestas. Y desde mi óptica, un ejercicio debe ser, por ejemplo, que todas las personas implicadas en un plan de formación se apropien y se sienten a analizar todo el trayecto que recorre el estudiantado, o sea, la formación. Esto implica no solo la idea de que hay un proceso vivencial, que se continúa en el tiempo y que es cuando vienen a la universidad, no, sino que es un encadenamiento de experiencias muy variadas que implican también ese recorrido compromete a la totalidad de la persona y posee generalmente un carácter diferenciado e individualizado y que permite una secuencia y continuidad. Aquí muy bien Camiloni en el 2010 esto lo define como formación. Pienso que en esta misma línea pueden conformarse equipos por áreas que son comunes. Por ejemplo, las personas responsables de las didácticas podrían realizar talleres conjuntos y desarrollar con sus profesores encuentros de diversa índole en torno a la didáctica y a la importancia de esta dentro del plan de formación. O sea, hay muchos dispositivos que podemos usar para hacer estos análisis, usar relatos de profesores, de maestros, de estudiantes que están en proceso de formación, incidentes críticos, todo lo que se puede aprovechar para dialogar constantemente. Y los planes de estudio deben mirarse desde un enfoque tridimensional, esto es, yo lo veo así, desde la formación inicial, la permanente del estudiantado y de las personas formadoras de docentes, que ahí también pues hay que poner la mirada. En este sentido, deben desarrollarse habilidades para la cotidianidad junto a los saberes disciplinares. Es decir,
Debemos brindar posibilidades para que apropiarse del saber pedagógico y didáctico, pero además de los contenidos de las asignaturas, es necesario desarrollar y fortalecer habilidades investigativas en el estudiantado para la comprensión y el mejoramiento de su contexto y la resolución de problemas. Recordemos que en las aulas ocurren situaciones inéditas y que no se pueden, no pueden darse recetas, o sea, si uno lleva un caso, por ejemplo, a donde un abogado, el abogado le dice, déjeme su caso, lo reviso, lo voy a revisar y le doy una respuesta. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle a un maestro, bueno, que nos cuenta la situación de un estudiante, ¿qué hago? Porque mi estudiante está presentando esas características. Tenemos que enfrentarlo con la teoría, con la práctica, ver qué él sabe y empezar a encontrar una solución, ¿verdad? No podemos esperar. Y el otro desafío, que en realidad solo voy a abordar casi que tres. El otro es que se mejoren los procesos de selección de los postulantes a las carreras. Esto puede sonar fuerte, pero definitivamente la selección de los futuros docentes constituye un elemento determinante para garantizar su idoneidad, de ahí que las universidades, tanto públicas como privadas, deben entrar en un consenso, considero yo, acerca de las políticas de admisión y el acceso a las titulaciones de educación. Y como tenemos ahí que entrar entre el CONAR, el AUNIR, el CONESUC, entonces buscar cómo se construye un perfil de estudiante de educación de modo que pueda hacer pruebas de selección específicas, que se pueden tener insumos para que los procesos de ingreso a las carreras de educación respondan al perfil previamente definido. Se puede pensar en técnicas e instrumentos que puedan usarse, además de la vocación. Bueno, lamentablemente corto también. Y quizás solo aprovecho para terminar con una cita que me parece que es muy ilustrativa para el caso de la educación, de la formación en particular, que dice que si no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve. Y eso no sé si lo recuerdan de lo que afirmaba el gato en Alicia, en el País de las Maravillas, ¿verdad? Entonces, lo mismo vale para la formación. Sin una comprensión clara de lo que deberían aprender los estudiantes y de cómo la formación puede aportarles y ayudarlos, se avanza para mí a ciegas. Es fundamental desarrollar una visión común de las intenciones educativas y de las características de una excelente formación si se quiere construir un sistema que contribuya a formar docentes de alta calidad. Muchas gracias, sí. Fue corriendo. Y buenas tardes a todas, todos los presentes. Agradecer a las autoridades de la escuela por la invitación, y en particular a Olman, que me contactó directamente. 15 minutos, decía Gardel que 20 años no son nada. 15 minutos. Les voy a presentar un resumen muy apretado de una sistematización que hemos venido realizando personalmente y en un grupo con otros colegas, por ejemplo con el profesor Roberto Fragomeno, exdirector de la Escuela de Filosofía de la UCR. Estamos preparando un libro colectivo, coordinado además por la profesora Carmen Camaño, de exdirectora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, sobre el tema neoliberalismo-universidad. Así que lo que les voy a presentar es un poco un breve repaso de los puntos fundamentales de lo que sería mi contribución a ese trabajo colectivo, que además el año pasado se desarrolló en varias mesas, en la Universidad de Costa Rica, en la UNA, en el TEC,
junto con el profesor Fragomeno, sobre todo. Y los dos problemas fundamentales que habría que trabajar en las circunstancias que vive el país es esta relación entre neoliberalismo y giro autoritario, que el profesor Vargas ya mencionó, ¿no? Luis Paulino. Esta articulación de neoliberalismo y giro autoritario que estamos observando y que se expresa claramente de manera dramática en el problema de la práctica eliminación del derecho de huelga en el país, como culminación de un largo proceso de varias décadas en que los movimientos sociales y en particular los movimientos de trabajadores se ven sometidos a una gran presión. Pero lo fundamental, y que tiene otras expresiones, a las que tal vez espero poder mencionar rápidamente, pero lo que quería puntualizar es que hay una cuestión de método que es muy importante, y es que a la hora de discutir la situación que vive el país, es importante no incurrir en la manía de la isla. El país no es una isla, tiene particularidades, pero está situado en un mundo, en una región, y esa región y ese mundo están atravesados por tendencias, tendencias que se particularizan en cada sociedad en relación con su historia y su presente socioestructural. Pero no está de más, es decir, lo digo desde ya porque son 15 minutos, el país vive un momento crucial en su historia, un punto de inflexión, ¿no? Vivimos una, como ya se ha dicho, una crisis económica, política, que se despliega y con datos, con indicadores muy preocupantes, a los que ya mencionó el profesor Vargas, Luis Paulino. Habría que agregar algunos datos sociales, por ejemplo, 12% de desempleo, más de 12% de desempleo, son 300.000 personas, más 11% de subempleo, y 45% de la fuerza de trabajo en condiciones de informalidad, ¿no? 300.000 ninis. Es decir, el país está partiendo, o ya está partido, y está inmerso en una dinámica, en un tobogán de políticas y de políticas económicas, públicas, culturales, estructura social, que lo va a llevar a situaciones más extremas todavía. ¿Me explico? Y eso pasa no solo en Costa Rica, lo estamos viendo en buena parte de América Latina. Bueno, el estallido social chileno es la expresión más dramática y más espectacular a nivel internacional probablemente de lo que se está viviendo, pero no solo Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil. Bolsonaro ya es una expresión de esas tensiones. La situación de la Argentina hoy, acaba de salir un gobierno de derecha, conservador, liberal, de derecha liberal, no conservador, de derecha liberal, que recibió un país creciendo a 2%, con una deuda en niveles mínimos históricos, con empleo, con consumo, y deja un país con una contracción económica de 3 puntos negativos, creciendo, contrayéndose 3%, con una deuda 4 veces mayor que la que recibió en 4 años, país totalmente arrasado en términos de consumo, desindustrializado, con una tasa de desempleo disparada, con las pensiones por el suelo, los viejos se suicidan, otra vez se suicidan, de un lado de la cordillera y del otro también. Mi compañera es chilena, ¿me explico? Es una situación terrible lo que ocurre de un lado de la cordillera y del otro también. Como son 15 minutos, lo voy a hacer en términos muy coloquiales. Y hay gente en este país proponiendo políticas para introducir el modelo chileno. Gente como Elie Feinstein y algunos columnistas de La Nación proponen replicar en Costa Rica el sistema de pensiones privado que después de 35 años arroja un resultado de una pensión promedio, dato oficial, de menos de $350 al mes.
Mi compañera tiene amigas chilenas que vinieron exiliadas hace 40 y tantos años y cometieron el error y se arrepienten de haberse vuelto a Chile. Incluso comienzan a especular con volver a Costa Rica para por lo menos pasar la vejez acá. No se pueden pensionar. Y hay gente en este país que propone replicar no solo el sistema de pensiones, sino el modelo económico chileno en Costa Rica. Y no estamos hablando de gente ultraminoritaria, políticamente, político-electoralmente, cisnes negros, bichos raros, ornitorrincos, como Otto Guevara o Elie Feinstein, o el señor Juan Carlos Hidalgo, que tienen columnas en La Nación y que no representan nada electoralmente en este país. ¿Me explico? Que es otro elemento autoritario del tejido social y político de este país, el hecho de que haya gente que tiene columnas permanentes en La Nación y que no representan político-electoralmente o que representan político-electoralmente tanto como la izquierda anticapitalista, que es poco, que es decir, poco. Y todo esto pasa a vista y paciencia. Entonces hay una relación entre, a ver, nos preocupa lo que pasa en la universidad. Es inédito el nivel, es decir, la feroz hostilidad a la que se enfrenta la educación superior. Si hay un servicio negativo que prestarle a este país, es atacar la educación superior pública, que históricamente fue responsable de lo mejor de esta sociedad en los últimos 40, 50, 60 años y que la tornó a esta sociedad. No una sociedad perfecta, ni idílica, ni la Suiza centroamericana, pero sí es una sociedad diferente del resto de Centroamérica, incluyendo Panamá. Atacar a la educación superior pública en este país es el peor servicio que se le puede hacer, aparte de la seguridad social, etcétera, etcétera, y la institucionalidad pública. Entonces, no es joda, no vivimos cualquier momento, vivimos un punto de inflexión donde el país se empobrece, lo están empobreciendo. Entonces, claro, las políticas neoliberales, después de, hace año pasado, en la maestría, yo fui director y soy profesor y miembro de la Comisión de la Maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica, hicimos una mesa y una participante dijo que en Costa Rica no había habido neoliberalismo. Bueno, se escucha cada cosa, hay gente que no cree en las vacunas, hay gente que cree que dice que la tierra es plana, y hay gente que dice que en Costa Rica no hubo neoliberalismo. Bueno, Luis Paulino mencionó el tema del Banco Central. A ver, tres elementos estructurales de neoliberalismo en este país que explican el cambio socioestructural. Uno, la ley de protección al trabajador, que es una especie de elemento chileno en el sistema de pensiones de Costa Rica. Dos, el tema de la paridad monetaria que ya mencionó Luis Paulino como economista, ¿no?, que castiga la producción interna, ¿no?, y le impide al país competir. Buena parte del magro crecimiento, del anémico crecimiento, creo que Luis Paulino utilizó la expresión anémico, el anémico crecimiento del país tiene que ver con el tema de la paridad cambiaria. ¿No? Una paridad cambiaria sobrevaluada que atiende los intereses de un sector de las élites económicas y de las clases medias altas, que así pueden viajar por el mundo y consumir en gran plan, pero que condena a la anemia, a la estructura económica interna, le impide crecer vigorosamente, generar empleo, consumo, bienestar, etcétera, etcétera. La paridad cambiaria debería ser un tema en este país, ¿no? Y se puede hacer un ajuste sin castigar a los trabajadores y a los sectores de menor nivel de ingreso, incorporando elementos de indexación que se han practicado en el primer mundo y en todas partes. Las políticas neoliberales no son solo políticas económicas. El neoliberalismo no es solo políticas económicas. Es un proyecto de reestructuración social en profundidad. Quiere cambiar la estructura de la sociedad, quiere cambiar el marco cultural, y ese marco cultural es fundamental porque es el campo de desarrollo de las mentalidades. ¿Me explico? Algunas y algunos en esta sala tenemos suficiente edad para recordar cómo era este país hace 30 años. Ha cambiado sustantivamente. ¿Me explico? Hay un cambio. La acumulación de medidas económicas neoliberales ha provocado un cambio en la estructura social del país. Y ese cambio en la estructura social del país
permite entender el cambio correlativo en el ámbito de lo político. Todo el espectro político se ha corrido a la derecha. ¿Me explico? Tanto desde el PAC hasta, y sobre todo, llamativamente, Liberación. Hasta hace unos cuantos años se decía que Liberación era socialdemócrata. Bueno, eso nunca fue realidad, eso nunca fue cierto. Era un partido que aplicaba una política neodesarrollista, cepalina, clásica, ¿me explico? Pero aún así, entre ese Liberación de los años 60, 70, incluso 80, y esta Liberación, hay una diferencia clara. Hoy estamos hablando de un partido que ni siquiera es social liberal, como supo ser durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, ni siquiera es un partido social liberal, sino que simple y sencillamente es un partido liberal de derecha, encabezado por tipos como el señor Benavides, ¿no? Y con el silencio cómplice y muy apropiado de gente como los Arias, como el señor Figueres, que dentro de un año y medio van a salir otra vez a la palestra a buscar los votos de la gente con la foto de don Pepe y la rosita socialdemócrata, después que han pasado dos gobiernos aplicando una política neoliberal, apoyando a un gobierno que es el más neoliberal de la historia de este país y presionándolo por la derecha. Entonces, es interesante este asunto de cómo las políticas neoliberales provocan una reestructuración social en profundidad, que repito, provoca un cambio cultural. Este problema del giro autoritario es interesante. No se puede aplicar un programa económico que provoca una reestructuración social en profundidad, que lleva a un deterioro social importante, no solo en Costa Rica. Trump es resultado de eso, el Brexit es resultado de eso, el crecimiento de los partidos xenófobos y de ultraderecha en Europa, con particularidades, expresa eso. Es una tendencia de conjunto, que no hay tiempo para elaborar más esa idea, pero es un problema civilizatorio. Los problemas que vivimos en Costa Rica tienen particularidades y elementos propios, pero cuando alzamos la cabeza y vemos lo que está pasando en el mundo, hay un problema civilizatorio. ¿Me explico? Hay un problema civilizatorio porque, como decía Gramsci, el filósofo marxista italiano, el mundo viejo tarda en morir, el nuevo tarda en nacer, y en ese claroscuro emergen monstruos. Monstruos como Bukele en El Salvador, como Bolsonaro en Brasil, como Trump, y el monstruo que estuvo a punto de ganar las elecciones en este país hace dos años. ¿Me explico? El giro evangélico en política. Hay que ser respetuoso de las confesiones personales de la gente. Algunas y algunos de ustedes pueden ser evangélicos, pero tenemos que salir a enfrentar el desafío en el terreno de lo político, en el terreno de las creencias personales. Hay derecho, en principio, a que la gente tenga sus profesiones, pero en el terreno político hay un desafío colectivo, comunitario, que tenemos que enfrentar. Y ahí no se vale la tolerancia. No se puede ser tolerante con los intolerantes. Punto. Entonces, termino el punto. El tema del giro autoritario se expresa no solo en políticas públicas, ¿no? Es inevitable. Si uno aplica un plan económico constrictivo, como el que está aplicando este gobierno, y que está en línea con las medidas que se han tomado a lo largo de 30 años, un banco central, se mencionó hace un momento, tenemos una banca central que está más a la derecha que la Reserva Federal Norteamericana. La Reserva Federal Norteamericana tiene como objetivo tres, ¿no? Controlar la inflación, pero también promover el crecimiento y el empleo. El Banco Central de Costa Rica tiene uno solo, controlar la inflación. No tiene como objetivos, en su estatuto orgánico, promover el crecimiento y el empleo. Tenemos una banca central a la derecha de la Reserva Federal Norteamericana. Es una cosa de locos, de locos. Entonces, si uno suma la Ley de Protección al Trabajador, la estructura del Banco Central y una moneda sobrevaluada, termino con esto. La situación que vive el país es peligrosa. Es peligrosa porque, como vimos en películas como Joker o Parasite, que hay que ver y reflexionar, estas situaciones de profundo deterioro pueden tener dos salidas. Una es Chile. Para algunos de nosotros es la salida progresiva, porque busca ampliar las posibilidades. Pero también puede tener salidas en el sentido involutivo, porque las políticas neoliberales, al provocar un cambio cultural, también inciden sobre las mentalidades. Lo que estamos viendo, la falta de reacción de la gente, tiene que ver en Costa Rica y en otras muchas partes con dos reacciones. Uno, un refugio en la intimidad, abandonar la política, refugiarse en la privacidad, en mis intereses, en mi familia, y tratar de darle soluciones personales, individuales a problemas sociales y políticos.
es la peor salida. ¿Por qué? Porque esa gente que reacciona individualistamente, sobre todo gente de clase media, acaba votando por opciones conservadoras, pensando, votando con el bolsillo y votando pensando en sus posibilidades y la de sus hijos. Dicho sea de paso, comienza a darse una tendencia de los jóvenes más capacitados a irse del país, a no tener hijos, a no establecer relaciones estables. ¿Me explico? Si tuviera más tiempo, podríamos examinar dimensiones sociales, culturales, de mentalidad. Este refugio en la privacidad, esta actitud insolidaria, es lo que explica que la gente vote a tipos, a monstruos como Bolsonaro, ¿ah?, que estén a punto, van a reelegir a Trump. Es lo más probable, que acaben reeligiendo a Trump. O la señora Le Pen en Francia. ¿Me explico? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la gente, al sentirse que la clase media se sentirse asediada, se refugia en lo privado y vota con el bolsillo y de acuerdo con sus intereses, lo que entiende como intereses privados. Pero también hay políticas públicas que van en ese sentido. Termino con esto para un poco complementar y tal vez debatir un poco. Yo creo que la crisis económica que vive el país es real, pero es una crisis autoinfligida. No hay ninguna razón de fondo. Los economistas le llaman a eso los fundamentales de la economía. Si estudiamos la economía de este país en los últimos 15, 20, 30 años, no hay ninguna razón para que este país esté en crisis. La razón fundamental de los problemas económicos de este país es que el Estado no tiene capacidad para invertir y traccionar el crecimiento económico. La inversión pública tracciona la inversión privada, como le recordó un importante empresario en un país latinoamericano a un presidente que aplicaba un plan constrictivo, o sea, en la Argentina. Macri llega a recortar el gasto público y un empresario muy importante le dice, pero es una estupidez. La inversión pública tracciona la inversión privada. Uno recorre este país y ve cómo la inversión privada es enorme. La inversión pública en relación con la privada, el Estado costarricense no tiene capacidad para invertir en traccionar la economía. Entonces, cuando la gente aquí va a Panamá a gastarse el aguinaldo, o qué sé yo, y viene hablando de las carreteras, y los, claro, pero el Estado panameño tiene recursos, ha invertido, y no solo el canal, ¿no?, sino ingresos tributarios y no tributarios. El Estado necesita y no tiene los recursos. Hemos llegado al punto, muchos de nosotros hemos comprado la idea de que el Estado es el problema. El Estado es el problema porque no tiene recursos para traccionar la economía. Entonces, una crisis autoinfligida, un país con una evasión fiscal del 8%, son 4.500 millones de dólares que no entran a las arcas. Si se redujera la evasión fiscal a la mitad, el Estado contaría con 2.500 millones de dólares sin subir impuestos, de gente a la cual le sobran los ingresos, que podría contribuir solidariamente con el crecimiento, la generación de empleo y de consumo del país. Y por eso, la sobrevaluación de la moneda no es un accidente, es una política de ajuste premeditado para provocar un ataque, una disminución del Estado, un ataque a las condiciones de vida y de trabajo de la población. Es un instrumento, como reconoció un ministro, la señora Thatcher. Utilizamos el problema de la inflación para justificar una política que tenía como objetivo desregular la economía y golpear a los sindicatos. Entonces, esta crisis es una crisis autoinfligida. Si resolviéramos el problema fiscal por el lado que hay que resolverlo, que es aumentando, obligando a los ricos a pagar como deben pagar, no habría problema de déficit, no habría problema de deuda y el país estaría creciendo a 4, 5, 6% generando el crecimiento, el consumo, el empleo y el bienestar que la sociedad costarricense merece. Muchas gracias, disculpen. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Nosotras venimos a complementar un poco lo que se ha hablado en la mesa, porque aunado a esa crisis extrema que puede vivir el país, que está viviendo el país en este momento, los diferentes conflictos que encontramos en la región y diferentes situaciones en la región, también tenemos que, a la hora de pensar en la universidad, en el futuro de la universidad, ver para afuera otra vez algunas tendencias en el… que podemos pensar en dos niveles de análisis.
uno más amplio a nivel de megatendencias y otro a nivel de tendencias directamente relacionadas con la educación superior. Así visto, pues se han identificado, ¿verdad?, que a nivel internacional diversos autores, una serie de tendencias o megatendencias que están relacionadas con cuatro temas: tecnologías disruptivas, el poder de los recursos naturales, por decir, o el tema de los recursos naturales, el tema demográfico, el tema de la ciudad y la urbanización en el futuro, cambio climático, empoderamiento ciudadano y transformación de los gobiernos, ¿verdad? Ahora bien, tecnologías disruptivas. Estamos hablando de aquellas tecnologías en gestación, ¿verdad?, y cuya difusión transformaría sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas. Es decir, que marcan un impacto en todos los ámbitos de la vida y refieren al uso intensivo e innovación de tecnologías. Otra gran tendencia o megatendencia es relacionado con los recursos naturales y refiere pues al papel que tienen los recursos naturales en un mundo que ha venido caracterizándose por problemas de contaminación ambiental, que ha venido con un aumento en su población en el nivel mundial, aumento en sus modelos de consumo y con ello nuevas demandas sobre los recursos, que por supuesto trae escasez sobre los recursos naturales, sobre los recursos en general, agua, alimento, energía, minerales y cambio en, y por supuesto los cambios en la demanda e innovaciones tecnológicas que requiere. Y el tema demográfico, que por supuesto requiere aquellas transformaciones demográficas esperadas en cuanto al tema de envejecimiento de la población y el hecho que se continúa en un aumento de la población mundial con clases medias en ascenso, con el surgimiento de nuevos mercados y con un cambio en la migración que va a estar relacionado a futuro con el, y bueno, y actualmente con ese tema del envejecimiento en ciertas sociedades desarrolladas, el tema de deterioro ambiental, el impacto directo del cambio climático. Por otro lado, tenemos el tema de la urbanización y de la ciudad, donde, por ejemplo, estamos hablando de grandes procesos de expansión de ciudades, de concentración de población, de la demanda y la demanda en infraestructura y servicios, calidad de vida y competitividad que va a implicar. Y el cambio climático, que bueno, es bien sabido, es un elemento totalmente disruptor en el momento en que es un punto de quiebre para la sociedad, sí. Los cambios en la temperatura se van dando proporcionalmente, inclusive más rápido de lo esperado, y sin haber atendido las medidas correctivas. Esto impactará, como todos sabemos, el ámbito de la agricultura, provisión de alimentos, agua, afectará directamente el tema de la pobreza y desigualdad, la vida en las ciudades que se encuentran en el nivel del mar, desaparición de ecosistemas, entre otros. El tiempo implica también oportunidades de hacer las cosas diferentes, implica el tema del uso de otro tipo de energías limpias, de conciencia ciudadana y de cambios en el comportamiento, pues que presionen los sistemas económicos y productivos requeridos para la supervivencia pues, de la especie de una manera digna, ¿no? Empoderamiento ciudadano y transformación de los gobiernos, muy relacionado con el tema tecnológico, con la cuarta revolución industrial y todos los cambios significativos que implican por el uso intensivo de la tecnología, pero que abre las puertas a otras categorías de uso de las tecnologías en aspectos políticos sociales, en aspectos de gobernabilidad democrática o de control ciudadano y oportunidad de transparencia a partir de este mundo intercomunicado. Refiere también al impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicarnos y organizarnos, donde también el papel de las hegemonías pues varía. Advierte también nuevas formas de entender el tema de la seguridad, violencia, crimen organizado y nuevas vulnerabilidades y ataques. Eso es un poco a nivel de megatendencias. Nosotros como universidad pues tenemos también que volver a ver en ese tema y revisarnos cómo lo iríamos a atender a futuro. También en el tema de tendencias en educación superior, más puntualmente, tenemos por ejemplo el acceso a la educación superior y su tendencia hacia la masificación en América Latina. Se marcan cambios significativos en estos sistemas de educación superior. Por ejemplo,
la universalización de la educación superior, la gestión y diversificación del financiamiento, la vinculación de la industria y la gestión emprendedora. Estas son tendencias, ¿verdad?, que nos hablan. A nosotros nos toca analizarlas, ¿verdad?, aquí a lo interno de la universidad. Podemos indicar entonces que existe una relación entre la globalización y la incertidumbre, la privatización creciente, grandes consorcios internacionales de educación, disminución del financiamiento público de la educación superior, crisis de la profesión académica, deterioro de aspectos como el desarrollo de la investigación desde la universidad, y bueno, y condición de situaciones de acceso inequitativo en el nivel terciario. Ahora bien, esta primera tendencia de acceso a la educación superior y su aumento en la matrícula, bueno, pues ha sido producto de avances en las coberturas y gratuidad en la educación primaria y secundaria, siglo pasado y comienzos del actual. Esa ha sido el resultado de implementación de políticas desde los estados y organismos, influenciado también por organismos internacionales, donde estamos hablando que para proyecciones, que para el 2025 se espera que una población entre 20 y 24 años con acceso a matriculada en educación superior sea el 65%. Esto causa, pues, como podremos imaginar, aquí les tengo una imagen, pero donde estamos hablando que, por ejemplo, del 2000 al 2018, la matrícula en educación superior ha crecido el doble, ¿verdad? Con todas las implicaciones que esto tiene para los sistemas de educación superior en Latinoamérica. Este dato, por ejemplo, es para Latinoamérica. Ahora, estamos hablando también de diferentes panoramas en la tasa de matriculación entre países centroamericanos y México con respecto a lo que sucede en el sur-sur, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, donde estamos hablando de tasas de matrícula de 60% más. Otro tema que llama la atención de los autores es ver los sistemas universitarios o el tema de los sistemas universitarios como motores de inclusión social. Igualmente, la educación superior facilita el desarrollo y el acceso a un trabajo decente y de calidad, bueno, eso es lo que aspira, implica el ideal de democratización y con ello igualdad de oportunidades en el acceso, pero estamos en medio de un contexto donde esas desigualdades pues siguen existiendo y como uno de los requerimientos que podríamos pensar para la universidad es su atención en estos aspectos. Bueno, buenas tardes. Para continuar con el tema de tendencias en educación superior, tenemos otra que es el desarrollo tecnológico y la sociedad del conocimiento, el papel de la tecnología en la educación y su integración a la cotidianidad de la sociedad. En el ámbito educativo y el uso de herramientas, pues hay un impacto directo en los procesos de aprendizaje, en lo relacionado al uso de aplicaciones u otros sistemas que sirven a la mejora de los modelos educativos. Esto además, incorporar obviamente la tecnología en los procesos de aprendizaje, permite al estudiantado la adquisición de competencias tecnológicas requeridas para el mundo laboral. Y pues bueno, excluir la tecnología también de los procesos educativos pues conllevaría la segregación, la desactualización, el abandono por parte del estudiantado del sistema de educación superior, dado el perfil tecnológico actual de nuestras personas estudiantes. Otra tendencia es a la virtualización de la educación superior y al modelo a distancia, donde hay una preferencia creciente que sirve a la entrada de nuevos competidores de aquellas universidades cuyo modelo era exclusivo. Competidores propiamente que se están pasando de universidades que son meramente presenciales, que se están pasando a la educación superior, perdón, a la educación a distancia, o a un modelo de virtualización o híbrido o bimodal, dependiendo de cómo se entienda. Esto es dada la adopción de sistemas de universidades presenciales, como les decía, principalmente por los múltiples beneficios que conlleva el uso de una modalidad a distancia o la virtualización en términos de expansión y cobertura hacia otros espacios geográficos a un bajo costo. Otro tema muy interesante es la pertinencia social de la oferta a partir de los nuevos requerimientos
de la estructura productiva y de la sociedad del conocimiento. Pues los escenarios internacionales vuelven la mirada a la cuarta revolución industrial, a la revolución 4.0, fundamentada en la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos y los sistemas inteligentes que implican la automatización de actividades, entre otros. Pues entonces la inversión en tecnología, innovación y desarrollo para la región requiere de una estrategia que concentre los esfuerzos en nuevos sectores tecnológicos y áreas de mayor demanda de conocimiento, y con ello la disposición de las universidades de ofrecer una oferta educativa acorde a los cambios estructurales. También otro tema que es necesario es la vinculación con la industria y la empresa desde el proceso de formación, ya que esto ayuda al estudiantado al desarrollo de competencias laborales y a la incorporación al mercado laboral de manera más exitosa. Otra tendencia es el cambio en las relaciones laborales en el mundo del trabajo. Actualmente, pues el mundo de trabajo también está cambiando, y con ello las competencias y los conocimientos que requieren las personas trabajadoras. Y esta tendencia considera de forma importante el aprendizaje a lo largo de la vida, así como la validación de conocimientos a partir de las cualificaciones de experiencia, procesos de actualización constante y certificaciones o especializaciones cortas. Además, pues nuevos modelos organizativos, modalidades como el offshoring, el outsourcing, el teletrabajo y otras formas de relaciones laborales también que están empezando a primar en este momento. Otra tendencia pues muy fuerte es el tema de la calidad de la educación y la necesidad de estandarización internacional. Es entendido la necesidad de someterse a procesos de certificación que garanticen la calidad académica tanto en la oferta como en gestión. A partir de la normalización y acreditación, pues se vuelve un tema también imperante y recurrente en las discusiones y en las mesas de educación superior. Es a partir de la década de los 90, como es conocido, que casi todos los países de la región latinoamericana crearon organismos de acreditación nacional. En el caso de Costa Rica, pues entonces fue en 1999, y más recientemente en el 2017, el Tecnológico de Costa Rica es la primera universidad latinoamericana acreditada por el Consejo Francés de Evaluación, el CERES, el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y Educación Superior de Francia. La última tendencia conocida por todas y todos en esta universidad y en contexto costarricense y en contexto latinoamericano además, la disminución en la inversión en educación y con ello cambios en el financiamiento de la educación pública. Gobiernos de la región a través de políticas públicas buscan la disminución de la inversión en educación, lo que promueve pues la adopción de modelos mixtos de financiamiento por parte de instituciones de educación superior. El recorte presupuestario, como ustedes saben, puede repercutir directamente en la calidad y la capacidad para hacer frente a los requerimientos societales por parte de las universidades públicas, lo que va en detrimento de la pertinencia de la oferta académica y promueve pues todo el debate actual sobre el valor público de la educación superior y el uso eficiente de los recursos estatales. Además, abre paso a la proliferación, pues como ustedes ya saben, de instancias privadas de educación terciaria o consorcios educativos internacionales que también ya están abriendo camino en el país. Perdón. Tal vez para cerrar, la idea de esto es repasar que no solo tenemos que ver el contexto del país, sino que también hay que volver la mirada hacia lo que están diciendo fuera. Retomar para nosotros, por ejemplo, hay temas que son indudablemente importantes, que hay que atender como sociedad, que llama también a la ética, por ejemplo, el tema de cambio climático, energías limpias, hay una serie de temas que como universidad tendríamos que volver la mirada y repensarnos también. Ahora, estos son tendencias. Parte de nuestro trabajo como universidad es crear los espacios para discutirlas, para ver cómo se relacionan con nuestra forma de ser como universidad, con nuestros principios, con nuestras realidades y devolver al país algo ya reflexionado sobre lo que nos viene más, lo que nosotros somos y podemos dar también. Entonces, por aquí un poco iba el tema de presentarles esas tendencias en educación superior, mega tendencias, y bueno, contarles que no tenemos la solución, es un espacio de discusión que tenemos que abordar acá en la universidad y que está pendiente y es necesario. Entonces, por ahí. Gracias. Bueno.
Yo les quiero agradecer a todos los expertos que nos están acompañando en la mesa. Hoy no me ha gustado esta tarea para nada. Realmente a ratos se me ha hasta olvidado, ¿verdad? Porque ha sido muy interesante escucharles. Definitivamente estamos abriendo un tema que no se puede cerrar. Tal vez simplemente hoy lo estamos abriendo. Cito algunas frases para dar paso. Y muy breves, ¿verdad? Una economía de baja productividad, un nivel de productividad que está muy por debajo de otros países, donde nos está llevando a un retroceso económico, social y político en el país. Tenemos un desafío donde hay que declarar un estado de emergencia en la formación inicial de los docentes, y donde tenemos que revisar el tema de la calidad y generar una agenda país en el ámbito de educación que esté ligada con el tema económico y el desarrollo político. Atacar la educación pública en este país es una de las peores acciones que se puede hacer, porque estamos atacando la estructura, la visión, la forma de pensar del costarricense, llevándolo a un modelo que no es nuevo, ¿verdad? La dualidad, neoliberalismo y este giro autoritario en el que estamos. Inevitable pensar en tendencias de tecnología inclusiva, donde estamos hablando de los recursos híbridos, del empoderamiento, pero también un acceso a la educación superior que tiene limitantes y tiene una serie de conflictos que están ligados con todo el entramado económico, social y político en el que nos estamos desenvolviendo. Esto sería muy brevemente. Les pido disculpas porque mi resumen debe ser sumamente escueto a todo lo que ustedes están diciendo, pero muy enriquecedor su participación. Voy a darle el paso al compañero Olman, que tenía una reflexión, y para escuchar si hay alguna consulta del público. Ya tenemos una por allá. No, en primera instancia, pues agradecer a los compañeros que nos han seguido a través de Onda UNED, porque también es un esfuerzo por divulgar, que esa es una ventaja que tiene esta universidad, ¿verdad? Que la gente nos puede seguir y lo puede ver después este programa. En algún momento tuvimos bastante gente conectada, ¿verdad? A los compañeros y compañeras que estuvieron en la mesa principal, porque nos generan, más que respuestas, preguntas. Yo creo que aquí hay una tarea como universidad, como escuela, y desde la formación inicial de generar personas con criterios políticos, con compromiso social frente a un escenario que es contradictorio, muy, muy contradictorio. Y nos deja una disyuntiva también. O nos plegamos a la tendencia del mercado en la formación inicial y la universidad, o las universidades se convierten en espacio de contracultura, de recambio, de generación de alternativas. Esa es una decisión que tenemos que tomar y es importante. Y desde la formación inicial y sobre todo en la formación en educación es clave. Más en este momento que se cuestiona la existencia de la formación educativa, se cuestionan las ciencias sociales, se cuestiona toda la parte que genera ese humanismo desde las universidades públicas. Y apostamos a un modelo de educación dual, a un modelo de educación técnica, prácticamente las universidades mercantilizadas en todo sentido. Yo creo que eso nos deja a nosotros la tarea esencial de seguir trabajando, generando ese debate, sobre todo que se nos viene un cambio en las autoridades de esta universidad, y que es importante que pensemos el futuro de esta universidad trazándolo desde el desarrollo social, desde la generación de alternativas y cómo enfrentar esta marejada que ataca al país. Yo sí quisiera agradecer a los compañeros desde la cátedra, hacemos un esfuerzo por generar estos espacios, y a las compañeras y compañeros presentes acá. Les vamos a pedir más bien que los que tienen preguntas se coloquen de pie allá para que lo puedan hacer. Ok, entonces tenemos tres preguntas para que los compañeros hacer una reflexión general, ¿verdad? Por un tema de tiempo y que no se nos vayan, porque tenemos un refrigerio al final también. En el orden estaba Catalina, está Doña Rosa, me parece que por acá Margot. Entonces, si gusta, por favor. Ah, perdón. Holger, perdón, Holger. Holder, perdón. Si les parece, podemos hacer las preguntas y luego le damos el espacio en conjunto para luego darle el espacio a los panelistas, y traten, por favor, de ser lo más puntual posible. Sí, quizá me parece muy valioso, digamos, la reflexión que hemos hecho hoy en la tarde, porque frente a ese desmantelamiento de la institucionalidad pública y esa direccionalidad neoliberal, con el ejemplo, por ejemplo, de Chile que nos pone el doctor Ayala, nos permite pensar
en qué podemos hacer, ¿verdad? Aún Costa Rica tiene 324 instituciones públicas, aún tenemos universidades públicas, aún tenemos un sistema de salud solidario. Entonces, a mí me preocupa que cuando uno habla como de la direccionalidad neoliberal, uno lo ve como un destino fatídico al que tenemos que llegar. Entonces, ahí, digamos, mi percepción es que tenemos que repensar, ¿verdad?, cuál es nuestro lugar en la sociedad. No solo lo que se ha mencionado, cómo mejoramos para contener a nuestros estudiantes, para que tengan éxito académico, cómo somos más transparentes y más comunicativos en el uso de nuestras finanzas, cómo reducimos las asimetrías entre quienes ganan mucho y quienes ganan poco, ¿verdad?, que son aspectos que realmente enojan a la ciudadanía y que también le generan pregunta. ¿Cómo defendemos por qué el quehacer educativo es distinto que otros quehaceres y por qué el salario único habría que pensarlo, ¿verdad? ¿Qué significa un académico generando investigaciones que tienen impacto en la legislación nacional o en la salud de la población o en la educación, ¿verdad? ¿Qué significa estar en ese sector y cómo podemos mantener esa credibilidad que hemos tenido? Entonces, mi invitación sería tal vez a compartir sobre aspectos que tienen que ver con cuál podría ser nuestro posicionamiento como universidades públicas, todas las universidades del país, y cómo logramos visibilizar cosas. Por ejemplo, hoy en día la UNED es la universidad de mayor matrícula a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Más que la UCR, más que el TEC, más que la UNA. ¿Y qué significa que nosotros funcionemos con el menor de los presupuestos del FES? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar de cómo hacemos investigación, de cómo hacemos docencia, de cómo podríamos reducir la cantidad de inversión en el tema de evaluación de los aprendizajes mediante la tecnología, ¿verdad? Y cuando hablamos de tecnologías disruptivas decimos, bueno, pero ¿qué es eso y qué plataformas arcaicas tiene la UNED que deberían de alguna manera acercarse a las necesidades de nuestros estudiantes, que han variado? O sea, realmente teníamos hace 5 años la mayor matrícula en educación, ahora ciencias sociales y administración. ¿Quiénes son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes? ¿Qué comen? ¿Dónde están? ¿Qué requieren? ¿Qué sienten? ¿Qué tipo de plataformas son las óptimas, verdad? Entonces, a mí, digamos, mi pregunta sería sobre eso, porque a veces me da la sensación que hablar del neoliberalismo es algo como de lo que no nos podemos salir y es algo que tiene un final, que es la Revolución Chilena, que vamos a ver si se cambia la constitución o no, pero Costa Rica tiene diferencias, aunque no estamos aislados, no somos una isla, pero ¿qué podemos nosotros como país hacer y como universidades? ¿Qué es particular? ¿Qué es distinto a lo que se ha hecho en el resto de países, Brasil, que hemos mencionado acá? Primero que todo, felicitar a todos los panelistas. Verdaderamente, estar atento a estas horas es un poco cansado, pero cada uno de ustedes logró nuestra atención, se les agradece. Decía por ahí un neoliberal que la educación era tan importante y para pasar la línea de la pobreza necesitábamos que nuestros conciudadanos llegaran al menos a segundo año universitario para que tuvieran la competitividad de los requisitos de llegar a un determinado puesto que les dieran un salario para pasar la línea de la pobreza. Las bases de nuestra historia que hicieron de la educación el ejército de Costa Rica, a donde se tenían que direccionar los presupuestos públicos con las nuevas tendencias, están cambiando. Y ahora nos atacan. Y ahora se les olvida a todos nuestros compatriotas o aquellos que quieren hacer negocio con la educación, que la educación es la base para el crecimiento económico. El recurso humano, el capital de talento humano, el desarrollar
el talento humano. Es la base de cualquier combinación de factores o función de producción que nos genere una producción marginal creciente. Entonces, señores, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer las universidades? Yo creo que llegó el momento. No puede ser que en este momento tres de las universidades, bueno, una que la UTN, que no está en el FES, ya declinó ante las presiones del gobierno y está pegada al SAP. La Universidad Tecnológica también, la Universidad Nacional ya está cediendo y don Henry Jensen ya anunció ceder. Solo la UNES se está manteniendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y don Luis Paulino lo sabrá mejor que nadie. ¿Qué pasa cuando baja el ingreso de la gente? ¿Cuáles son las necesidades que se dejan? La función de preferencia hace que la gente tenga que sacrificar y sacrifica estudio. Y está pasando en todo el país. Y la crisis es tal que producto de ello, la universidad estatal a distancia, que tiene el objetivo y la responsabilidad social que está atendiendo a los sectores más desposeídos, es la que está creciendo. Pero tenemos nosotros, compañeros, como unedianos, que hacerlo ver. Tenemos que posesionarnos, tenemos que creérnosla y tenemos que salir a luchar por eso. Solo quiero cerrar haciendo una pregunta especialmente a doña Yarita. En toda esta proyección donde tenemos que acomodar nuestras estructuras de educación, ¿dónde está esa nueva tendencia que tenemos que ir incorporando a nuestros programas de que a partir de en el corto plazo, para poder ejercer la docencia, nos van a hacer un examen de excelencia, que no caigamos en los problemas de que está cayendo el Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos, donde después de que nuestros estudiantes hacen la inversión y se preparan, 5, 6, 7 años, no pueden ejercer una profesión. Por favor, doña Yarit, ¿qué propone y cómo nos vamos a preparar para eso? Buenas tardes a todos. Es una pregunta súper concreta para el que quiera contestar. En relación a las necesidades cada vez más urgentes de implementar procesos de selección de los estudiantes, particularmente en educación, ¿cómo conciliar la selección de estudiantes con los procesos democráticos que significa la educación superior, particularmente en esta universidad? Eso era, muchas gracias. Buenas. Agradecer primeramente a la Escuela de Ciencias de la Educación, agradecer a la Cátedra Luisa González Gutiérrez y a los panelistas, y agradecerle también a Onda UNED, que permite estos espacios para personas que muchas veces no podemos estar acá presencialmente. Quiero enfocarme en una frase que dijo doña Yarit, y es calidad de la formación docente. Creo que es un aspecto fundamental. Analizando ciertas informaciones que ha emitido el Semanario Universidad, donde se critica fuertemente, específicamente del estado de la educación costarricense, se critica la calidad de los profesionales, la calidad de los docentes. Pero hay un aspecto muy fundamental y me parece interesante mencionar también, y es un dato que aparece en el Estado de la Nación, en el Estado de la Educación, y es que la formación corresponde a un 70-30, 70% de universidades privadas contra el 30% de universidades públicas. Creo que me enfoqué en porque es el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la calidad de la educación. Y la pregunta sería, ¿qué estrategia? Y ojalá que en las
videoconferencias a futuro que se van a tener, ojalá que se aborde este tema con más amplitud, porque creo que es un tema que abarca muchas áreas y engloba muchos aspectos importantes que se deben tratar. A doña Yarit Rivera sería, la pregunta concreta sería, ¿qué estrategia se puede establecer desde la Universidad Estatal a Distancia como universidad pública para poder seguir fortaleciendo esa calidad en la formación de los docentes? Muchas gracias. Bueno, le daría el paso, si están de acuerdo los panelistas, a doña Yarit, que tiene dos preguntas puntuales, y para que ustedes puedan después hacer una intervención con lo que los demás han indicado. Bueno, Rosa planteaba que de estas nuevas tendencias, ¿qué podemos hacer en el corto plazo? Bueno, yo creo que en el caso nuestro, pienso que debemos analizar qué es lo que queremos que nuestros docentes aprendan. Y yo creo que esto implica que tengamos que sentarnos, desde mi perspectiva, a diseñar un modelo de formación docente a distancia, de manera que desde ese modelo puedan las diferentes unidades académicas hacer propuestas, hacer modelos de formación, de manera que fortalezcan las áreas en donde nos han venido señalando que tenemos las mayores falencias en materia de formación docente. Nos hablan de la mediación docente, de la incorporación de las tecnologías, de que el docente no es investigador, de que los que formamos docentes no tenemos un dominio sustantivo de la disciplina, y que por lo tanto si no lo tenemos no podemos generar transformaciones en el plano de lo que concretamente nos corresponde, ¿verdad?, enseñar a nuestros estudiantes. Entonces yo creo que el camino es un poco revisar primero cuáles son esas tendencias que hay en materia de formación, cuáles son los modelos de formación que hay, porque hay modelos que están centrados en las facultades de educación, hay modelos que están centrados en el estudiante, en el profesorado. Yo personalmente creo que si queremos fortalecer la formación de nuestros estudiantes y queremos colocarlos como esos sujetos con competencias y perfiles de alta calidad, tenemos necesariamente que pensar en modelos en donde los estudiantes tengan un papel activo en sus procesos de formación. O sea, que haya una revisión constante con el estudiantado, que se discuta, que se analice. No es un espacio solo de tutorías, es pensar en cómo aprovechamos, qué piensan los estudiantes que se están formando, qué piensan los profesores, qué podemos hacer conjuntamente para conseguir fortalecer la formación. O sea, no es un asunto de una persona, es un asunto de todos. Por eso yo hablaba de que no podemos seguir trabajando en forma aislada y desarticulada. En esta universidad hay carreras de educación en todas las escuelas. Evidentemente la escuela de educación es la que tendría que tener el liderazgo, porque es donde está la mayor parte de las formaciones, pero sí estoy convencida, y ese es un trabajo muy interesante que me parece que debemos hacer, es pensar qué hacemos, qué modelo de formación proponemos, considerando las características que actualmente tenemos como UNED, ¿verdad? Todo el progreso que hemos ganado en materia de educación a distancia para formar docentes de alta calidad. Y yo creo que no es un asunto que pasa por sentarnos un día, es sentarse por rato, es ir a las aulas, ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se está necesitando, cómo es que estamos pensando esa aula con ese docente que estamos formando. O sea, es un asunto de estar dialogando, de estar reflexionando constantemente, pero sí llegando a un punto, porque no era lo que yo les decía, no podemos seguir dialogando y seguir en esa dinámica, sino tener ya un norte, que en este caso yo lo defino como eso, de ver ese modelo de formación, de revisarlo y de repensarlo
porque no tenemos, digamos, en este momento eso claro, ¿verdad? Entonces, cada quien trabaja desde su área, pero no hay una unidad, y creo que en este momento eso es completamente necesario. Y también, Holder me preguntaba qué estrategias. Las estrategias son muchas, tenemos que empezar, por ejemplo, a ver cuáles son los perfiles, las competencias docentes, definir esos perfiles, que creo que este es un trabajo muy importante que tiene que hacer el Ministerio de Educación, y un poco la tarea, digamos, para el caso de Costa Rica está definida para el Instituto de Desarrollo Profesional. Entonces, ese instituto es el que tiene en una de sus funciones definir los perfiles de docentes que necesita el país. Evidentemente, eso está desde que el Instituto de Desarrollo Profesional se creó allá por el 2010, donde se le da ese giro, y a la fecha pues no tenemos resultados. Las universidades han hecho intentos, ahora por ejemplo está un trabajo que hacen desde CONARE con el marco de cualificaciones para la educación en específico, que también es una tarea que nos puede ir dando luces para lo que tenemos que hacer como es, en este caso, como Escuela de Ciencias de la Educación, siempre y cuando esos marcos no terminen siendo camisas de fuerza, ¿verdad? O señalamientos muy puntuales, porque yo creo que aquí es apostar a un modelo donde los resultados de aprendizaje sean de amplio espectro. Yo no hablo de definir contenidos por definirlos, sino pensar en, tal vez, para decirlo de alguna forma, como en ejes que orienten ese plan de formación, y que a partir de ellos se construyan procesos, resultados de aprendizaje que permitan al estudiante salir airoso y enfrentar cualquier situación que se le presente. Yo ya decía que la clave para mí de la educación, y a donde está el mayor reto, es precisamente en el docente, pero el docente no puede solo, ¿verdad? Quienes lo estamos formando tenemos que darles esas herramientas, esas competencias que necesita para enfrentar la cotidianidad de los salones de clase, que no es un asunto que podamos prescribirlo o darle las recetas, ¿verdad? Hasta eso tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a que no se dejen ir por las recetas que les damos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos es eso, ¿verdad? Darles recetas y no desarrollamos en ellos competencias críticas, ¿verdad? De estar pensando, bueno, si me están diciendo esto y estoy recordando a Vygotsky y estoy recordando a Comenio en aquellos tiempos, yo tengo que tener la capacidad ahora como docente de poder decir qué de ellos me sirve para irlo incorporando en esa mirada más crítica en mi proceso ya de entrega a la docencia. No sé qué más. Muchas gracias, doña Yarit. Tenemos ahorita un refrigerio, entonces muy brevemente, un minuto para que nos hagan un breve cierre los demás participantes y podamos seguir compartiendo en el refrigerio que tenemos. Bueno, yo muy rápidamente quisiera recapitular un poquito lo que de manera sumamente apresurada les presenté. Yo lo que quise es dejar sembrada una idea fundamentalmente, y esa idea es que el proyecto de desarrollo de Costa Rica, que podemos llamarlo proyecto neoliberal, o alguna gente le llama el modelo, y otra gente recurre a un concepto más eufemístico, que es el de estilo de desarrollo, ese proyecto de desarrollo de Costa Rica arrastra una serie de problemas de fondo, digámoslo así, para ponerlo académicamente bonito, de problemas estructurales, problemas de raíz, algunos de los cuales yo traté de describirlos en mi presentación de una manera sumamente somera y atropellada, pero lo que quisiera es que quede la inquietud de que efectivamente tenemos un proyecto de desarrollo que en la parte económica arrastra problemas de fondo, digámoslo así, problemas de concepción del proyecto o pecados originales del proyecto. Esos problemas, esos pecados originales del proyecto han llegado a una fase
donde las cosas se vuelven muy difíciles de manejar. Y yo ahí tal vez no coincido del todo con Roberto, algunas cosas que decía Roberto. A mí me parece que en este momento los grupos de poder en Costa Rica, las élites que tienen el poder en Costa Rica, las élites en términos generales, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito mediático, incluso en el ámbito ideológico, y ahí mis colegas economistas desempeñan un papel muy importante, esas élites poderosas no saben qué hacer, literalmente no saben qué hacer. Incluso a quienes les iba muy bien, les está dejando de ir bien. El mejor ejemplo es la banca. A la banca le ha venido yendo excelentemente bien, pero de unos años para acá dejó de irle bien. Y los datos sobre colocación de crédito son el mejor testimonio de ello, porque el negocio fundamental de la banca está en la colocación del crédito, y el crédito se les cayó en los últimos años. Entonces, hay ahí un problema estructural, un problema de fondo, un problema de concepción, de diseño del modelo o del proyecto, que está llegando a una fase de agotamiento complicada, difícil. Las élites que tienen sus intereses depositados en este modelo no quieren renunciar al modelo, no quieren renunciar al proyecto, porque eso pone en cuestionamiento intereses muy fuertes, eso es comprensible, y no queriendo renunciar al proyecto, no queriendo que sus intereses puedan verse tirados al canasto de la basura al renunciar al proyecto, tampoco saben qué hacer, literal no saben qué hacer. Y lo que están haciendo es improvisando un montón de ideas, que fue un poco lo que dije al final, de lo que se trata en una economía que ha perdido la competitividad, que se ve en grandísimas dificultades, las exportaciones que no son de zona franca es un mundo aparte, eso es otra cosa, pero todo lo que es exportación de zona franca la ve feísima, todos los sectores que tienen que competir con importaciones la ve feísima, y eso repercute en los problemas del empleo, en el problema fiscal, etcétera. Frente a toda esa gama de problemáticas, no saben qué hacer, y se les ocurre que el asunto consiste entonces en tirar los costos para abajo a como dé lugar, a martillazo limpio, tirar los costos para abajo. Si eso significa recortar salarios, se recortarían salarios. Si eso significa recortar seguridad social de pública, se recortaría seguridad social. Si eso significa poner contra las paredes a las universidades, las ponemos contra la pared. Por ahí va la cosa, esta reacción, eso que uno ve materializarse en el tipo de propuestas descabelladas que salen todos los días, incluso la reacción autoritaria que uno percibe, yo la relaciono con todo esto. O sea, cuando ya la cosa se vuelve medio desesperada, el autoritarismo se vuelve una de las posibles salidas atolondradas, de las salidas a lo loco, frente a una situación, reitero, que se les va de la mano. Por supuesto que es fundamental que las universidades aportemos, es fundamental, incluso para crear conciencia entre la gente de que el país está necesitando un cambio, y que ese cambio no es chiquitito, es un cambio realmente grande el que Costa Rica necesita. Habrá que tomar medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo, tomar decisiones importantes que ojalá este país tuviera la capacidad política y la claridad y la lucidez para llevarlo adelante. ¿Qué más quisiera yo? Mi aspiración, como Luis Paulino Vargas Solís, costarricense que ama a este país, mi aspiración sería que seamos capaces de encontrar una salida progresista que nos permita corregir los problemas sin incurrir en costos, en tremendos costos sociales y humanos, preservando, digámoslo así, la integridad, la calidad de vida de nuestra población, no sometiéndola a sacrificios excesivos. Un poco la salida griega es la salida a lo bruto, ¿verdad? Corregir los problemas económicos matando a la gente, ese no puede ser la vía de Costa Rica, y eso es lo que yo quisiera, que seamos capaces de construir una vía que nos permita corregir los problemas sin morirnos en el intento, ¿verdad? O sea, corregir los problemas que tenemos, llevarlo adelante y no morir en el intento, porque de una u otra manera uno podría decir que Grecia murió en el intento, y no quiero eso para Costa Rica. Gracias. Sí, brevemente para terminar, dos consideraciones. Uno, la situación del país, y dos, el problema de las universidades. No sé si lo dije en la intervención, pero me aseguro de decirlo. Necesitamos, para entender lo que pasa en las universidades, hay que entender lo que pasa en el país. Porque si no entendemos lo que pasa en el país, vamos a tratar de
podemos incurrir en conductas quijotescas de pensar que se puede resolver la situación que viven las universidades públicas, un entorno ferozmente hostil, inédito en términos, es impresionante. No vamos a entender lo que pasa, vamos a dar palos de ciegos y vamos a estar especulando sobre formas de superar la crisis de los elementos de crisis de la educación superior sin entender su génesis. Yo creo que los problemas, por eso es importante el análisis de lo que pasa económica, política, social, culturalmente en el país. Pero claro, la situación económica es importante porque es un limitante para muchos otros aspectos y yo creo que a la hora de hacer ese análisis hay que distinguir dos niveles del problema. Son dos niveles de complejidad distintos y que plantean problemas también peculiares. Uno es el problema general de una sociedad capitalista periférica. ¿Me explico? Eso implica toda una cuestión estructural de la economía mundial, ¿no? De nuestra relación con la economía mundial, que es un nivel del problema que plantea consideraciones especiales. Y otro nivel es hasta cierto punto lo que podríamos llamar la economía doméstica y que tiene que ver con este giro a la derecha del sistema político y este encrespamiento de las políticas neoliberales de los últimos años que cuentan con un nivel de consenso entre las élites notable. Es decir, hay que recordar, yo no soy votante del PAC, pero hay que recordar lo que fue el gobierno del señor Solís y la enorme hostilidad que enfrentó con respecto a las instituciones, es decir, la Contraloría, la Procuraduría, la Asamblea, el Parlamento, etcétera, etcétera, incluso confesado por alguien no sospechable, como Jorge Guardia en su columna, otro de esos que tiene una columna permanente en La Nación que no se entiende por qué, si político electoralmente no representa mucho en este país, su posición ultraliberal, y que reconocía que el gobierno del señor Solís, al final del gobierno, había sido objeto de una actitud profundamente hostil de parte de las corporaciones empresarias y la derecha política. Y eso se ha visto con más claridad en los últimos años, en el actual gobierno, donde lo que tenemos es una ofensiva inédita. Es el gobierno más neoliberal de la historia del país, me explico, que se ha planteado proyectos, intentos, que no se habían planteado en gobiernos anteriores, y que hay un elemento que es interesante llamar la atención, que es el tema del cambio de jefatura en el Ministerio de Hacienda. Había una señora, la señora Rocío Aguilar, que más que una buena economista es una ideóloga, ¿no?, que metió al país en un plan fiscal contractivo, es un desastre de política económica lo que hizo esta señora, lo que capitaneó esta señora. Hay un debate en la Argentina muy interesante con el retorno del nacionalismo popular, los kirchneristas, el debate entre los economistas progresistas en la Argentina. Hay una frase que me quedó, que es, cuando hay una situación de crisis, uno no gasta menos, gasta más para estimular el crecimiento. Es un problema keynesiano, no hay que ser particularmente radical, ¿no? Este país necesita que el Estado gaste no menos, necesita que gaste más, pero ese gasto tiene que ser sano y no puede venir de impuestos a los trabajadores y la clase media asalariada, porque son ese sector, los trabajadores y la clase media asalariada, son los que consumen bienes y servicios que produce el mercado interno. Es curioso, la política de la señora Rocío Aguilar es tan torpe, que le sube los impuestos, disminuye la capacidad de consumo de los trabajadores y la clase media, que consumen insumos en la economía interna, mientras que la clase media alta consume básicamente bienes e insumos importados, ¿no? Es la peor de las economías. Y claro, como no hay reforma tributaria progresiva, el Estado no tiene recursos sanos para invertir en el crecimiento. Entonces, por eso insisto, es una crisis autoinfligida. Este país tiene una estructura económica productiva, a pesar de todos los problemas de la dependencia y carácter periférico, considerablemente diversificada. Es decir,
Por eso digo, hay que comparar Costa Rica con el resto de América Latina. Este país tiene una estructura productiva considerablemente diversificada en comparación con otros países a escala proporcional. Comparado con Panamá, por ejemplo, que es una economía mucho menos productiva, el punto de vista productivo, mucho menor. Entonces, yo insisto, y sería bueno debatir ese tema, porque es una crisis autoinfligida por un acuerdo, un nivel de aproximación de intereses en sectores de las élites que están evidentemente causando problemas a un sector del empresariado que realiza su ganancia en el mercado local, como el turismo y otros productores. Y para terminar, lo de las universidades, que es el tema fundamental en esta mesa, eso sería un tema largo, pero yo no me voy a ir sin dejar algunos petardos incómodos. Yo creo que las universidades públicas tienen muchos enemigos externos y tienen muchos problemas internos. Entre ellos la falta de transparencia, hay un manejo muy opaco de los recursos públicos, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, hay que decir que es imposible aspirar a la legitimidad social y al apoyo de la sociedad cuando tenemos salarios de 4, 5, 6 y 7 millones de colones. Este país no puede tener salarios de 5, 6, 7 millones de colones en su educación superior pública. ¿Me explico? Son salarios suecos. Nosotros no somos Suecia. Y yo dudo que Suecia pague esos salarios. Y eso no se justifica. Es obsceno y es injustificable. Y estamos pagando el precio. Eso no es responsable. Ese no es el factor principal del déficit. Pero estamos pagando el precio de un problema de imagen producto de que efectivamente hay enemigos externos y hay gente que parasita la universidad internamente. Y voy a decir algo, porque sí, hablamos, por ejemplo, de la calidad de los estudiantes. Hablemos de la calidad de la docencia. En nuestras universidades hay una manipulación de los concursos de plazas que algunas veces son escandalosos. Nos llegan de distintas procedencias concursos tremendamente amañados y manipulados, con nombre y apellido. Entonces hay un problema de calidad docente. Tenemos un problema de calidad docente. ¿Me explico? Tenemos un problema de calidad docente, ¿no? Punto. Muchas gracias. Ah, no, este no llega. Bueno, para concluir nosotras, si dejamos sobre el tapete pues el análisis de las megatendencias y las tendencias internacionales de educación superior, más que todo como para que pensemos qué queremos hacia el futuro, qué queremos de nuestra UNED, qué queremos de las universidades públicas, qué queremos, qué alternativas podemos pensar. De pronto ponernos en posiciones incómodas, ¿verdad?, que hagan resurgir nuevas preguntas, nuevas discusiones acerca de nuestro quehacer como universidad pública y de nuestra oferta académica, además, la misma que debe ser pertinente a nivel social, pero sin dejar de lado claramente todo el análisis social, político, económico de nuestro país, ¿verdad? Entonces, por ahí sería. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle nuevamente a los compañeros y a ustedes su participación, pedirle a los compañeros de la cátedra que vengan porque para entregarles unos obsequios que les tenemos, y mientras ellos se acercan, ustedes en las mesas tienen un papelito anaranjado con un código QR, ahí tienen acceso a todas las presentaciones de las actividades que tiene la cátedra para el año y para poder inscribirse. Nuevamente agradecerles. Y pues invitarles a ustedes que nos han acompañado el día de hoy y a todas las personas acá, pues que pasen a un refrigerio, a las personas que nos han acompañado por Onda UNED, también muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes.